Pues pregoneros, hoy domingo 14 de mayo, toda la fachiza está sumamente orgullosa de su símbolo más corrupto, la ministra Norma Piña. Esta señora, pues como vemos a Ricardo Rocha, por ejemplo, felicitándola, dice: felicidades, la ministra de la Suprema Corte recibe el premio que le otorga la IAWJ, que sería una organización de mujeres juezas a nivel mundial. La Suprema Corte también lo presume, dice la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la, y aquí lo tenemos en inglés, International Association of Women Judges, integrada por más de 10.400 juzgadoras y aliadas de 143 países en el mundo. Hasta ahí, todo perfecto. Tenemos a Azucena Uresti, por ejemplo, también enalteciendo este grandioso logro de Norma Piña. Dice la ministra Norma, presidenta de la Suprema Corte, recibió el Premio de Derechos Humanos 2023. En momentos como los que vivimos en todas nuestras latitudes, ante la zozobra por la fragilidad de lo ganado este año, nos llevamos también la seguridad de que estamos juntas haciendo un frente común por la defensa de la constitucionalidad democrática en nuestros países, por la defensa de la independencia y la autonomía judicial como baluartes de nuestras libertades. Esto fue lo que expresó Norma Piña al recibir este dichoso premio. Adela Micha también lo presume en sus redes sociales. En Marruecos, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas entregó el premio a la presidenta del Poder Judicial. Sin embargo, esto es nada más que una de las constantes burlas hacia el pueblo mexicano de la derecha, de la oposición. Están acostumbrados a autorregalarse, autopremiarse, como es el caso de este premio que recibe Norma Piña. Norma Piña se autopremia en Marruecos, ya que ella misma es miembro y financia a la organización Patito, dice la Catrina Norteña. AMLO tenía razón. Allí en Santo Domingo se lo hubieran dado también algo más grande y más bonito. Este es el premio que recibió. Esta plaquita es la que recibió Norma Piña. Pero esto, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos debido a que los reporteros MX realizaron una investigación y resulta ser que esto no es nada más que un hermoso fraude. Se revela que Norma Piña se entregará premio de derechos humanos a sí misma allá en Marruecos. Manuel Pedrero es quien nos comparte esta información, revisando la página oficial de esta asociación de juezas, en donde Norma Piña resulta ser directiva aquí en América Latina de esa misma asociación. Vamos a escuchar qué fue lo que encontró, lo que descubrió Manuel Pedrero, en esta investigación. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Y nos metimos a su página web. Esta es la página web de la Asociación Internacional, que se vea bien y en tiempo real. Internacional Asociación de Mujeres Juezas. Esta es su página web. Y esta es la presidenta. No, este es el comité, hasta que de repente forma parte del comité de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, Margarita Beatriz Luna Ramos. Margarita Beatriz Luna Ramos fue ministra de la Suprema Corte en México. Y dices tú, ay, pues, ok, puede ser una coincidencia, ¿no? Ay, ahí viene el cizañoso, ahí viene Alebrestar. ¿Qué tiene que una mujer mexicana forme parte de esto? Tiene usted mucha razón. Ese no es el problema. El problema es que luego uno se da cuenta, amigas y amigos, de que esta asociación tiene directores regionales en Latinoamérica, en Europa, en Asia y demás. ¿Saben ustedes, y lo voy a mostrar en tiempo real, saben ustedes quién es la directora? Ojo, directora, la miembro, o el miembro, o la miembro, como lo quieran llamar, la integrante, directora, la lideresa de este comité de Asociación Internacional de Mujeres Juezas en Latinoamérica. ¡Norma Piña! Y esto es en tiempo real. Aquí dice, Latinoamérica y Caribe, Norma Lucía Piña Hernández. ¿Tenemos el screenshot, mi querida Adri?
Tenemos la captura de pantalla donde se puede apreciar mejor, es esta. A ver, ahí está. O sea, que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas premió a Norma Piña, ¿ok? Pero resulta ser que Piña es la directora de esta asociación en Latinoamérica. Norma Piña se entregó un premio a sí misma. ¡No! No, bueno. No, 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 no. Y va a salir el iluminado, que es de dónde es la fuente, eso dónde salió. ¿Qué estás diciendo? Insisto, esta es la página de la International Association of Women Judges, y se van hasta abajo, y les digo que viene por región, Europa, ¿no? Asia, y de repente hay una parte en donde sale América Latina, Latinoamérica y la región del Caribe, y en esa sección sale Norma Piña, que la describen Norma Piña, la jueza Norma Piña, que tiene 34 años de carrera judicial, es actualmente la presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de México. Salió de la UNAM, tiene un doctorado en leyes, también tiene especialidades en psicología social y comunicación y demás. Amigas y amigos, Norma Piña se entregó un premio a sí misma para derechos humanos y va a viajar a Marruecos, si no es que ya está en Marruecos. Fíjense nada más la osadía. Es algo que ni siquiera Sandra Cuevas ha hecho, para que me entiendan, pues. Sandra Cuevas jamás ha creado una asociación que diga, no sé, buchona del año, y va a ella. ¡Ay, gracias! No, 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 no. Bueno, pregoneros, pues, ¿qué les parece, mis amigos? Como siempre, la fachiza celebrando fraudes. Esto es lo que, pues, les encanta a estos personajes. El autocebollazo, dice Nivel, revelan que Norma Piña se autoentrega el premio de Derechos Humanos. El presidente López Obrador lo comentó en la mañanera, incluso, pues, puso de ejemplo, por ejemplo, a Enrique Krause, a este señor de la UNAM, Graue. Ellos fueron a recibir premios allá a España. Vicente Fox también recibió uno hace poco, un honoris causa por parte de un director, quien fuera su secretario durante su sexenio. Así de patéticos, así son estos fachos, esta fachiza mexicana. Lamentable para Norma Piña, de verdad. Así que, pues, no sé cómo tienen todavía el cinismo de ir y recibir esos premios con tanto orgullo, cuando ella sabe perfectamente bien que, pues, no debería de ser de esa manera. Pues esta es la información, mis queridos pregoneros. Espero que hayan llegado al final del video. Si fue así, apóyennos con ese poderoso like y los invito a suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente inicio de semana. Les saluda su amigo Alex Sabido. Nos vemos.